¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué gusto en saludarlos. Estamos poniendo en marcha una nueva edición del informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión. Por cierto, ya nos vamos a meter en lo que hacemos habitualmente en el inicio, que tiene que ver con el panorama climatológico. Rápidamente les vamos a contar el desarrollo del pronóstico, por lo menos del servicio meteorológico, para todo el fin de semana. Tenemos una agenda interesante con temas muy importantes para compartir con todos ustedes. En la cámara de piso aquí, como siempre, nuestro amigo Luchi Escobar. Por cierto, Rodrigo Simira en la coordinación permanente. ¿Catéter está en el control? Ay, equipo completo, vamos. Catéter, el gran definidor. Bueno, en el sonido y puesta al aire. Y Emanuel Velázquez, edición, dirección. Por cierto, un poco el manda más de la puesta al aire de la señal, de manera irreprochable, como siempre, un gran trabajo. La supervisión periodística general de Luis Verón, la dirección de Gigacom Televisión. Hablando del pronóstico, para lo que resta de la noche, 22 grados la temperatura, cielo algo nublado, vientos moderados a regulares del sector sur. Para mañana, nubosidad en aumento, vientos regulares a moderados del sudeste, con ráfagas, probabilidad de lluvias y algunas tormentas hacia la tarde-noche, 18 de mínima, 33 de máxima. Para el sábado ya mejoran las condiciones del tiempo, cielo solamente con alguna nubosidad, 13 grados de mínima, 31 grados de máxima. El domingo, cielo algo nublado, idéntico panorama, 16 de mínima, 33 grados de máxima. Y el lunes, la vida sigue igual, cielo parcialmente nublado, 17 de mínima, 34 grados de máxima, es lo que indica el Servicio Meteorológico Nacional. Por cierto, muestra claramente el panorama para el fin de semana. Concretamente, si hay alguna posibilidad de lluvias o de desmejoramiento en las condiciones climáticas, se dan en la jornada del viernes. Después, sábado, domingo y lunes, cielo parcialmente nublado con temperaturas que van a ir hacia arriba entre 31 y 34 grados respectivamente. Estamos en marcha, amigos. Nos vamos a meter en el primero de los temas. Se desarrolló en nuestra ciudad la Feria de Ciencia. Tuvo lugar en la Escuela 853 Fray Hermete Costanzi, organizada por el Taller Manual Santos Segovia. Nosotros charlamos con el director Claudio González y con la supervisora Rita Paporello, cuyos testimonios compartimos con ustedes. Sí, esto fue, digamos, una novedad para nosotros, una propuesta que me llegó de supervisión. Y bueno, yo lo he mirado como un desafío, como dije recién. Fue algo muy importante y en primera instancia el miedo de poder hacer algo que no lo hicimos nunca. Y bueno, mi supervisión, como siempre, apoyando todos los desafíos, lo tomé. Y bueno, acá estamos, con todos los requisitos que había que tener en cuenta, el acompañamiento de las distintas directoras de otras escuelas que también me apoyaron y me ayudaron en la coordinación y organización de esto. La Escuela 853, que se dio el espacio, que para esto era esencial, porque si no dependíamos de un bulevar, y bueno, hoy el viento tal vez no hubiese jugado una mala pasada, pero bueno, acá adentro tenemos una protección, un cuidado también para los chicos, una seguridad de que el predio está cerrado, hay muchos ojos visibles, digamos, entre los niños, y bueno, acá estamos. Hoy cada escuela presentó su stand, trajo su propuesta, su proyecto de institucional, de lo que se va trabajando en el año, y bueno, ahora ustedes cuando hagan las imágenes se verán y se darán cuenta de que cómo se trabajó y que se trabaja en educación acá en la zona también. Así que bueno. Esto da muestra de cómo se está trabajando desde la regional en un trabajo colaborativo e interniveles. Es por eso que también se encuentran convocados hoy los jardines de infantes de el número 134 y 106. Para también poner de manifiesto cómo se pueden estar llevando adelante propuestas pedagógicas articuladas y desmitificar algunas ideas que teníamos, que los niños del jardín no pueden estar problematizando, pueden estar generando hipótesis y llegar a resoluciones de problemas, que son problemas que se dan en la cotidianeidad. Nosotros destacamos esto, de que surjan desde el aprendizaje significativo. Y hacer hincapié de no fragmentar la enseñanza, sino que con la interdisciplinariedad poder estar trabajando desde distintas miradas un mismo contenido.
Hoy, digamos, se está mostrando lo que se ha trabajado durante todo el año aquí. Exacto, no es nada, o sea, la intención es esto, de poner de manifiesto lo que se viene realizando día a día en un trabajo cotidiano que surge desde el interés del niño. No es algo que está específicamente preparado para esta oportunidad. Y eso es de destacar, porque muchas veces queda en lo oculto o entre las cuatro paredes, como decimos en el común, lo que se hace a diario y el esfuerzo que llevan adelante los docentes de San Javier, en este caso, como los docentes de la provincia de Santa Fe. Muy bien, continuidad del informativo a través de Gigacom Televisión, en este caso las secretarias de Cultura y Turismo en conferencia de prensa, de Cultura y Turismo en conferencia de prensa, informó sobre la inauguración, estaba acompañada también por funcionarios de la Secretaría de la Producción, sobre la inauguración del Solarium y las actividades artísticas para el 3 de diciembre. Tenemos conceptos de Virginia Martínez en tal sentido. Domingo 26, que vamos a hacer la apertura de la temporada de playa, ¿verdad? Y para eso hemos organizado algunas actividades, invitando por supuesto a todos los vecinos para que se acerquen a compartir. El domingo va a comenzar a las 17 horas, donde se va a hacer como algo así como el acto oficial, o sea, unas palabras. Se va a presentar a los guardavidas que van a estar trabajando, la silla anfibia que va a estar funcionando también este año. Y el horario que van a tener los guardavidas, como todos los años, es de 10 de la mañana a 20 horas. Y además, como decía Virginia, el tema de agregarle espectáculos, que en realidad estos fueron aportes que hicieron privados, ideas que llegaron a nosotras y aceptamos. Va a comenzar con un desfile de modas, con todo lo que es la temporada de este verano, donde va a participar Mi Hogar Decoraciones, Pequeños Encantos, que es ropa para bebés y niños, y Alegra. Y luego va a haber un show de Zumba, de Masterclass de Zumba, a cargo de Gustavo Aquino, que es un instructor de la ciudad de Rosario. Esas serían las actividades programadas. ¿Eso con en materia de ya lanzaría formalmente la temporada de playa, no? Formalmente, sí, la temporada. Y a esto agregarle que, ahí va a estar el servicio de gastronómico de Malón, Laguna de los Padres. Y aparte van a tener el alquiler de kayak para darle también un poco más de movida a lo que teniendo río y no aprovechándolo, porque todos estos años es playa y pesca, pero incorporarle actividades acuáticas. Más adelante también se va a sumar otro privado prestando servicio de alquiler, van a comprar la banana para hacer paseos náuticos. Así que, se está tratando de trabajar en conjunto. Lo que nosotros hemos estado organizando, que ya tenemos cerrado, es el tema del espectáculo artístico que viene a continuación del acto religioso. Como todos los años, sabemos que está la procesión náutica, luego la misa concelebrada, y eso da lugar luego al espectáculo artístico. Para este año lo que tenemos programado es lo siguiente. Ni bien termina la misa, va a estar la presentación de un coro de niños que está auspiciado por la Escuela Paiquí, una escuela de música, que ellos están trabajando en todas las escuelas del área rural, y han preparado niños que ya se han presentado, porque ya lo hemos visto en otros espectáculos, en otros actos, y con flauta y van a cantar, creo que tienen algo organizado para cantar en lengua mocoví y eso. Una vez que está ese grupo coral, después va a estar presente la Banda Sinfónica de la Municipalidad de Santa Fe, que es un espectáculo muy, muy lindo, con 44 músicos arriba del escenario, que con eso haríamos la apertura del espectáculo.
Luego de la actuación de la banda municipal va a presentarse el grupo Pisando Espina y luego haremos el cierre con un artista que sabemos que en San Javier gusta mucho y que es Monchito Merlo. Así que la idea es poder presentar, agasajar a nuestro santo, terminar su día con un espectáculo netamente popular. Muy bien, así estamos en el desarrollo de toda la actualidad informativa a través de Gigacom Televisión. Otro de los temas, lo analizábamos esta mañana. Este viernes, mañana, comenzará la novena en honor al santo patrono San Francisco Javier. El presbítero Sergio Caposetti al respecto brindó mayores detalles. Mira, la verdad que pusimos todo en marcha hace ya un mes casi largo. Y bueno, todo preparadito como lo hacemos todos los años, ¿no? La fiesta, yo siempre digo, la hace la gente y hay cosas que son intocables, ¿no? Hay cosas que no se pueden tocar y no hace falta tampoco tocarla porque la verdad que es una alegría que esta fiesta cada uno la haga propia y bueno, ya la tenemos integrada a nuestros calendarios de la vida, ¿no es cierto? Bueno, la novena arranca este viernes. Sí, ya este viernes comenzamos la novena saliendo del santuario con la imagen, vamos a ir a Santa Teresita, después el sábado nos vamos hasta Santa Rosa, el domingo va a estar en la comunidad Mocoví, va a estar en Colonia Francesa, en la capilla y Nuestra Señora de Itatí como Nuestra Señora de la Guardia, eso todo el domingo. El lunes, ahí me tengo que fijar, ¿viste? Porque no me alcanza la memoria. Vamos a San Roque. El martes vamos a la Plaza Meca. En lugar de la Casa del Chula, vamos a la Plaza Meca. Y después de ahí, sí, vamos a dejar la imagen en la Casa del Chula, porque ahí no tenemos capilla en ese barrio. Después de ahí vamos a Sagrado Corazón, San José, San Antonio. Y después cruzamos el sábado próximo de nuevo toda la ciudad, desde San Antonio hasta aquí, para ya celebrar la misa aquí en el santuario y después la cena que sigue. Bien, del ámbito institucional, en este caso el senador José Ramón Baucero hizo entrega de aportes a instituciones de nuestra ciudad. Vamos a compartir conceptos del legislador sanjavierino y, lógicamente, imágenes del momento de las entregas. Hoy 30.000 pesos para poder completar parte del viaje, ellos van a poner una gran parte y nosotros lo vamos a ayudar. Vamos a trabajar, como ya lo venimos haciendo, con el pastor Duarte, que a nosotros nos maravilla la fe. Y algunos somos católicos, otros son protestantes, otros son luteranos, otros son... Pero el Dios es uno solo y Cristo es uno solo. Y con Él venimos también ayudando nosotros con un granito de arena, pero es impresionante lo que ellos hacen. Lo que transforma, lo que hace la palabra de Dios, ¿no? Cuánto transforma a personas que uno conoce y que antes eran borrachos o no trabajaban o cosas así, unos atorrantes, que hoy los ve con una Biblia bajo el brazo predicando la palabra de Dios, y me parece que eso es tremendo. O ni que hablar de quienes desde Central y Huracán apuestan al deporte, no solamente al básquet, como en este caso, con costos que son muy elevados y que nos enorgullecen, que nos representen en otras ligas, sino con el desafío de traer gente de afuera, de formar gente, de que nuestras instituciones sigan creciendo aún en un ámbito económico difícil, porque se hace difícil porque a veces pedir una colaboración son siempre las mismas o los mismos comercios, las mismas industrias, las mismas empresas. Entonces, nosotros desde el lugar que ocupamos, tratamos por todos los medios de ayudar. Sabemos que no alcanza. Por ejemplo, yo la veo a la Marita Rodríguez de Merlo y ellos contienen entre 60 y 70 jóvenes jugando al fútbol. Esos clubes de barrio, que cada club contiene una cantidad así importante de gente y tienen que pagar referee, tienen que pagar la cancha, y tienen que pagar policía y tienen que pagar tantas cosas. Y lo hacen también sumamente a pulmón, con el esfuerzo del beneficio, de vender tortas fritas, empanadas, tallarines, lo que sea,
para que puedan llegar, y así cada una de nuestras instituciones que trabajan denodadamente por llevar adelante sus proyectos, que son nuestros, que son nuestros. Nosotros hoy también vamos a empezar a ayudar a las comparsas de San Javier, para darle una mano y que podamos ir mejorando la calidad de nuestros cursos, que también sirven no solamente para la diversión, sino turísticamente. Y ojalá un día entendamos que los mayores beneficiarios de los cursos tienen que ser las comparsas. Los que más ganen tienen que ser los integrantes de las comparsas, más allá del beneficio que lo hagan los clubes que a veces, o las instituciones que a veces llevan adelante este proyecto, este proceso, porque los que invierten, los que trabajan y los que le dan todo su tiempo a los niños, a los jóvenes o a los adultos que después nos deleitan en el corso, son las comparsas y son los que se ocupan, se encargan y los que gastan muchísimo de su tiempo y mucho recurso para poder llevar adelante. Y nuestras instituciones educativas, que la veo a Mabel, y que han organizado jornadas de capacitación, de discusión desde la educación, que es clave. Es clave. Si nosotros un día San Javier quiere dejar atrás un pasado de necesidad. Bueno, muy bien. Al final no le pregunté a Luchi Escobar cómo le fue en el Cerro Uritorco. Espectacular, estuvo el fin de semana, ¿no? Fue el fue el último fin de semana largo, ¿no? De este año. Y a propósito, viene a colación con el tema que vamos a abordar, y nuestro camarógrafo, nuestro amigo fundamentalmente, Luchi Escobar, estuvo en el Cerro Uritorco, debe de haber tenido contacto de algún tipo, ¿no? No se sabe de qué tipo. Bueno, el fin de semana largo tuvo una ocupación turística del 100%, así lo confirmó la subsecretaria de Producción y Turismo, Victoria Piedrabuena. Aquí vamos. ¿Qué tal, Luis? Buenos días. La verdad que fue un excelente fin de semana para todos los sectores. Todos han trabajado a full. Los complejos, todos con un alojamiento del 100%. Complejos habilitados, los que no están habilitados, y muchas casas en casa de familia. Muchos que han venido a visitar a sus familiares, así que una gran movida en ese sentido. Y en lo que respecta a los guías de pesca, también han trabajado, se han quedado con grupos que no le pudieron ofrecer sus servicios porque ya no conseguían lanchas para alquilar, nada. Han trabajado con los guías, con muchos grupos de familia sobre todo, con muchos chicos. La pesca en sí no fue con buenos resultados, mucha palometa, algo de variada, y bueno, con suerte han sacado algún surubí, pero la verdad que fue el trabajo estuvo de los guías a full. ¿Se conoce de qué localidades aproximadamente han venido? Muchos cordobeses, muchísimos cordobeses, y muchos grupos de mujeres mayores, cordobesas, que han venido a pasar este fin de semana. ¿Eso tiene que ver por el fin de semana largo y por la fiesta provincial de la juventud? ¿Coincidió o simplemente por el fin de semana largo? Simplemente por el fin de semana largo. Está viniendo mucho, aprovechando estos fines de semana largos, el cordobés. Y bueno, y acá de la zona, de las localidades cercanas, como es San Justo, Crespo, Rafaela, todo ese sector, siempre vienen. Pero se ha visto mucho este fin de semana el cordobés, de distintas localidades. ¿Te han comentado cuáles son las perspectivas en el corto plazo? ¿Los caballeros ya lo han comentado o no? Los guías de pesca ya tienen reservas para el próximo fin de semana, y hay algunos que ya tienen prácticamente toda su temporada reservada. Y los caballeros también. Lo de los caballeros es... hacen preguntas, muchas consultas, pero todavía no tienen reservas ya fijas. Pero el movimiento para esta temporada, se espera un gran movimiento. Ya se está viendo en el tema de los guías de pesca, están trabajando muy bien. La gente busca mucho ir a pasarle el día a la isla, es lo que más está pidiendo. El contacto con la naturaleza, como siempre, que es lo que tenemos para ofrecerle, y es por lo que viene por ahí
el turista también. Y bueno, y después la parte gastronómica también. Los bares y los comedores estuvieron trabajando mucho. Algunos tuvieron que esperar los recambios para poder ocupar algún lugar. Así que se ha trabajado muy bien. Y bueno, y sumado a esto el Festival de la Juventud, que también hizo que haya una buena movida turística. Señores, a través de Gigacom Televisión, 21 horas 27 minutos, otro de los temas tiene que ver con que el 21 de noviembre fue el Día Nacional de la Enfermería. Por ese motivo, entrevistamos a la jefa de enfermería del efector de salud local, Elsa De Grossi, y también a alguno de los enfermeros. Aquí está. Sí, buenos días. Hoy se celebra el Día de la Enfermera, el Día Nacional de la Enfermería. En especial saludar a todos mis compañeros, colegas de trabajo, a los que están jubilados, por los que han hecho esta grata tarea. Bueno, en el caso tuyo, ¿qué es lo que significa la enfermería? Me mató. Enfermería. Enfermería. ¿Qué es para vos? Es la vida. O sea, es lo que uno elige para vivir y es una elección de realmente... El corazón no es una salida laboral nada más. Es vocación. Es vocación. ¿En tu caso? Es una vocación para servir al prójimo. La tarea diaria, ¿no? Que tienen que hacer ustedes aquí, ¿no? Sobre todo de contención más allá de lo profesional, ¿no? Exactamente. Sí, sí. Julio, ¿en tu caso? Para mí, la columna vertebral de la salud. Es muy importante la enfermería, dado que nosotros de alguna manera no estamos reconocidos, pero creo que no habría hospital sin enfermeros. Así como no hay enfermos sin médicos, no podría haber hospitales sin enfermeros. Creo que somos la columna vertebral de la salud. ¿En tu caso? Y estamos al servicio de la comunidad, por lo tanto no tenemos día, no tenemos horarios. Lo entregamos todo, dejamos todo afuera para poder estar acá y al servicio de la comunidad. Y siempre con entrega, hacerlo de corazón, porque es una tarea humanitaria. Sí. Bien. Aparte, enfermera, es también cuidar, enseñar, educar, prevenir. Tiene tantos adjetivos. Es una tarea muy linda. Muy linda. Y es tan gratificante cuando el paciente se va sano. Es gratificante. Y a veces también no estamos bien catalogados, por ahí nos ponemos tristes porque hay casos que se nos escapan de las manos, pero bueno, tratamos de hacer y dar lo mejor de nosotros. Pero el reconocimiento en el caso de San Javier hacia ustedes siempre ha estado. Siempre, siempre. La comunidad siempre agradeció a enfermería. Tal vez en otros hospitales nos reclaman, pero gracias a Dios acá sí estamos bien reconocidos por la gente y muy agradecidos también de ellos. Muy bien, muchas gracias y feliz día. Gracias. Gracias a ustedes. Muy importante es que ustedes estén con nosotros siempre. Eso significa demasiado y eso hace que en realidad enfermería esté de alguna manera contenida por la sociedad. Gracias a ustedes. Señores, continuidad. En este caso, el fin de semana se produjo un importante incendio en una vivienda del barrio Santa Rosa. Su propietario, Alonso Ceballos, nos comentó justamente sobre lo sucedido. Sí, así era la parte de la vivienda donde duermen los chicos. Esto fue un siniestro que no, yo estaba en un reparto donde no estaba, pero sí estaba mi señora y un chico joven que quedaron acá donde habían intentado hacer juego y un momento u otro, no saben si por alguna chispa o algo en el jogón, empieza a humear, a salir humo por todos lados y arder la casa, ¿no? Donde se encuentran con una desesperación ellos y ella alcanza a sacar, lo primero que atenta a sacar la garrafa porque avanzaba la llama, entonces saca la garrafa afuera, pero se da cuenta que había los tres nietitos estaban adentro de la casa y avanzaba el humo y la llama, entonces lo que intenta otra vez es entrar a sacar y se alcanzó a sacar los chicos.
alcanzó a sacar a los chicos, los manoteó, los sacó afuera. Cuando ya los saca afuera, y el ataque de nervio se desvanece después, porque empieza a gritar y empiezan a venir los vecinos. Entonces la sacan para allá y ahí ella se desvanece, se descompone. ¿Los nietitos de cuántos años tienen? No, los nietitos tienen 4 años, una nietita, la Nicole, tiene 4 años, Ignacio tiene 3 años, y bueno, y Luca, que estaban adentro los tres. Luca tiene 13 años, y estaban adentro. Y ella los alcanza a sacar, saca 2 chicos, después ya los saca el otro chico con toda la humadera, el juego, todo. Y cuando salen allá a la Costa del Alambre, ya afuera, ahí donde ya la ataca se descompone por los nervios. Pero ya habían llegado los vecinos, porque ella gritaba, entonces ya empezaron a llegar los vecinos y la empezaron a sacar. Cuando yo llego ya no estaba ella, ya la habían llevado al hospital para algunas pastillas y calmarla. Pero estaba un chico, un hijo mío, Cristian, que vive allí. Intentan sacar una heladera, no esa que está quemada ahí, sino otra heladera que estaba sobre la puerta, donde intentan sacar con el otro, con Iván, otro chico, donde se les cae un pedazo del juego, un pedazo de vara con paja que estaba todo ardiendo, se les cae en la espalda. Pero como él estaba mojado, no se quemó realmente, no le quemó la piel, ¿no es cierto? Le agarró así. Y bueno, la alcanzan a sacar a tirón a una de las y esa sí, esa que está ahí, esa se quemó una mesa, se quemó sillas también, se quemaron ropa, se quemaron unos colchones que tenían los chicos, pero menos mal y gracias a Dios que Vidas Humanas pudo sacar las criaturas, que las que estaban adentro, que ella pudo controlarse en el momento de poder sacar las criaturas, porque si se hubiera descontrolado en el momento que ella vio el juego o algo, esas criaturas, no sé, cuando nosotros llegamos, si podían salir o podían estar asfixiadas con el humo o alcanzadas por el juego, ¿no es cierto? Bueno, los incendios estuvieron a la orden del día. En este caso, el jefe del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios, Fabián Constante, se refirió a los 2 incendios que se produjeron el fin de semana en una vivienda de barrio Santa Rosa y el otro incendio de pastizales en Colonia Francesa. Así es, buenas tardes. En horas del mediodía del sábado, primera hora, se solicita colaboración por un incendio de pastos en la comunidad Mocoví, esto es Colonia Francesa, donde arriba una dotación que con una unidad de trabajo por un supuesto incendio de pasto. Bueno, cuando llegamos, la verdad que era un lote bastante amplio el que se había agarrado fuego. De allí se realiza una primera tarea, que es tratar de que el fuego no llegue a los domicilios particulares de la colonia de ahí, de la parte de la comunidad Mocoví. Y donde, bueno, el personal que asiste rápidamente hace un llamado para una unidad de abastecimiento, la que concurre al lugar para justamente abastecer con agua a la unidad rápida que estaba trabajando allí. Esto nos demanda mucho tiempo y nos demanda también bastante personal, digamos, porque debíamos concurrir con 2 unidades. Al momento de estar trabajando en ese siniestro, también salta una alarma por el incendio de una vivienda en barrio Santa Rosa, donde la primera información que tenemos, se trataría de una vivienda familiar, donde el techo de paja estaría, ahí se encontraría el foco ígneo, ¿no? Arribados al lugar, bueno, la primera dotación que llega intenta el sofocamiento de este techo, donde, bueno, ahí se produce un incidente con uno de los vehículos. Recordemos que estos vehículos que tenemos son vehículos de casi 40 años, entonces el mantenimiento que nosotros hacemos es seguido, pero bueno, los fierros son fierros y la verdad que
Por allí esto puede ocurrir en cualquier lado, ¿no? Bien, la continuidad, en este caso, bomberos voluntarios Nicolás Salvagiot y Ezequiel Costante realizaron cursos de capacitación a nivel nacional y provincial. Tenemos sus testimonios. Yo estuve participando en un curso de capacitación que fue Movimiento de Brigadas Acuáticas a nivel nacional, donde participaron 5 federaciones con un total de aproximadamente 100 bomberos. La Federación de Santa Fe participó con 20 bomberos de las distintas regionales de la provincia. Fue un encuentro de 3 días, viernes, sábado y domingo, donde se trabajó el tema de rescate acuático, rescate por medio de nado, con la utilización de kayaks y las lanchas que tienen las regionales para ese fin. ¿Esto fue un curso teórico práctico, Nicolás? Fue práctica más que nada, donde se ponía, se buscaba que el rescatista de todo lo que tenía físicamente y mentalmente, muchas horas de trabajo, pocas horas de sueño, y no había un horario fijo para las prácticas, así que salíamos a medianoche, salíamos a la madrugada, el agua fría en embalse, en Córdoba, así que lo que era físicamente y mentalmente, ahí se notaba quién estaba preparado y a quién le costaba un poquito más adaptarse a la situación. Es una capacitación realmente interesante teniendo en cuenta nuestra región, Nicolás. Sí, lo bueno es del lugar donde se hizo esto es que ellos tienen prácticamente todos los escenarios para poder trabajar. Lo mío fue una capacitación de pedagogía, para instructor a bomberos, donde aprendíamos o donde nos enseñaban a enseñar para los futuros bomberos y aspirantes, más que nada. Se dictó en la ciudad de Gálvez, más precisamente en el edificio de la Federación Santafesina, donde el curso en el que yo asistí contaba con 58 participantes, todos de la provincia de Santa Fe, dictados por instructores de la provincia de Santa Fe, pero que a su vez integran lo que es el grupo de instructores del Consejo Nacional, porque era un curso dictado por el Consejo Nacional de Bomberos. A su vez había otra etapa donde eran los instructores de cadetes, que contaba con 30 participantes, todo dictado en el mismo edificio, en diferentes aulas, y el curso tuvo una duración de 3 días, desde el sábado por la mañana hasta hoy, donde hicimos diferentes presentaciones, donde iban mejorando nuestras habilidades como perfil, con el perfil de instructor a bombero. En este caso se capacita a ustedes para instruir a los que van a ser futuros bomberos, ¿es así? Exactamente, nos dan todas las herramientas que necesitamos para dar una buenas capacitaciones, excelentes capacitaciones, mejorando nuestras calidades de instructor como veníamos siendo y posibilitándonos más herramientas para las futuras capacitaciones. O sea que ahora eso les va a quedar implementarlo aquí en lo que es, en el caso tuyo, San Javier. Sí, en el caso mío en San Javier y en la región, sí. Además, a modo de comentario, pertenezco al área de seguridad del bombero de la provincia, donde estoy como segundo referente en conducción segura para el área de seguridad del bombero, y era uno de los cursos que me estaba haciendo falta para poder ser instructor del área y poder ir a dar capacitaciones fuera de la provincia también. Bien amigos, el informativo a través de Canal 2 de Gigacom, la mejor televisión. El próximo tema tiene que ver con el intendente, el ingeniero Mario Enrique Miño, que encabezó el acto oficial de la inauguración de la Sala Pauque y las remodelaciones del Museo Histórico Parroquial de la ciudad de San Javier. Se habilitaron 7 salas
que contienen un importante patrimonio cultural. Vamos a compartir conceptos del jefe de gobierno sanjavierino. Buenas noches a todos. Agradecido y agradecidos de poder encontrarnos en este momento tan significativo para la historia de nuestra ciudad. Recién, tanto Sergio como Silvia, como Cerruti, se refirieron a la génesis de esto, y por supuesto, recordándolo también a Eladio Lobato, que fue puntal en ese museo parroquial inaugurado en el 81. Y yo me acordaba que, esto lo he contado otras veces, que por allá en la década del 90, a fin de la década del 90, yo tuve la oportunidad, como muchos sanjavierinos, de escucharla a Silvia y plantear cosas, digamos, arriesgadas, por así decirlo, decir que había que destapar la plaza, bueno, levantar la calle. Y en esto, me quedó a mí muy grabado, y siempre comentaba así en la intimidad cuando conversábamos de algunas cosas, la recordaba Silvia Cornero. Y bueno, tuve la oportunidad de reencontrarla, no sé si a fin del 2007 o a principios de 2008 allá en Callastá, y de alguna forma, sin tener ningún mérito particular, San Javier volvió a establecer una conexión con ese trabajo, con esos desafíos que nos había planteado Silvia en ese momento, y bueno, y se empezó a trabajar. Es cierto que ha habido mucho esfuerzo de todos, mucho compromiso, mucho acuerdo de donde ganamos todos, digo yo, sumándonos a los tiempos, porque los acuerdos, cuando uno pierde y otro gana, no son acuerdos. Acá pudimos hacer acuerdos para que ganemos todos, por ahí superando diferencias de criterios, pero con la mirada puesta en hacer realidad este museo parroquial. La municipalidad hizo todo el trabajo que pudo. El signo del tiempo de gobierno en la municipalidad siempre es, por allí, comprometerse más allá de lo prudente. Y por ahí hay dificultades, hay demoras, pero tengo un reconocimiento muy especial para todos los empleados de la municipalidad que pusieron mucho empeño en hacer la parte que les tocó, especialmente también a Cristian Almude, que ha estado al pie del cañón muchas veces y, digamos, por la suya, pero cumpliendo con su trabajo municipal, y por supuesto a Lisandro Requena, que es y será quien la Comisión del Museo eligió para cumplir esa parte del acuerdo que la municipalidad va a tener siempre un agente municipal o un pago para que esto se pueda seguir sosteniendo. Bueno, otro de los temas tiene que ver con que la Prefectura Naval, Delegación San Javier, dio a conocer recomendaciones para navegar por ríos y arroyos de la región. Aquí está. Y básicamente estamos acá para llevarle un poco de recomendaciones a todos aquellos nautas que disfrutan del río, que les gusta bajar traer sus embarcaciones a remo. Más que nada vamos a hacer mucho hincapié en el control y de lo que es embarcaciones a remo, recomendaciones para aquellos nautas que les gusta disfrutar del río, que se acercan a remar a nuestro río San Javier, a disfrutarlo. Hemos podido ver que estos días que hemos tenido altas temperaturas, la gente se ha volcado lo que es
el río, a disfrutar de remar un rato, y los invitamos a que lo hagan, o van a tener que salir siempre que salen a remo con un chaleco salvavidas colocado. Eso va a ser fundamental para poder disfrutar del río, llevar el chaleco colocado. La capacidad de las embarcaciones a remo tiene que ser las justas. Las piraguas son 2, máximo 3. Los kayak que vienen para uno de una persona. Y bueno, más que nada esta temporada vamos a hacer hincapié en eso, además del control de las embarcaciones con los motores fuera de borda. Ahora, es decir que el que quiere salir a tomar sol en la piragua, olvídate, chaleco salvavidas reglamentariamente es lo que se pide. Si hay un control, ¿se va a detener la unidad? ¿Se va a alertar? Sí, primero lo que se va a recomendar es que tienen que las embarcaciones a remo navegar a 50 metros de la costa, no lo pueden hacer por el canal, no pueden navegar por donde navegan las embarcaciones con motores fuera de borda. Se le va a recomendar, si no tienen chaleco salvavidas colocado, que se lo coloquen, y si no lo tienen a bordo de la embarcación, van a tener que acercarse a la costa y colocarse el chaleco. ¿Cómo está el tema de las inscripciones de las embarcaciones que hay aquí en San Javier? La verdad que el tema de las inscripciones en San Javier es un tema que en lo particular me ha sorprendido. Llevamos más de 70, 80 embarcaciones inscriptas en San Javier y en la zona, y muchas transferencias, como así también carnés de conductor, más de 150 carnés de conductor náutico se han hecho en lo que va del año. Los controles van a ser los mismos que venimos haciendo durante el año. Los menores en las embarcaciones con motores fuera de borda deben llevar el chaleco colocado, los mayores no es obligación llevarlo colocado, pero sí tenerlo a bordo de la embarcación, junto con los elementos de seguridad. ¿Qué medidas se van a tomar con aquellas personas que generan una actividad recreativa, por así decirlo, dentro del río? ¿Actividad recreativa comercial o...? Esquiar y esas cosas. Bueno, estamos trabajando en zonas determinadas para cada actividad náutica. La prefectura establece zonas específicas para hacer esquí, para hacer actividades con moto de agua. Este verano ya están trabajando para poner lo que es una banana tirada por una embarcación fuera de borda. Va a ser una actividad comercial que también va a estar regulada, va a tener su zona de navegación. Lo que vamos a tratar es de regular la navegación, aconsejar a la gente para tratar de no tener que lamentar ningún hecho. Vamos a tratar de regular la navegación, dictar zonas de navegación específica, como te decía, para hacer esquí, para hacer moto de agua, para que no se interrumpan entre sí, ¿no? Bueno, muy bien. Seguimos ya en el cierre de la presente edición del informativo, en este caso del ámbito deportivo. Huracán volvió a sonreír como local. El verde se recuperó luego de una dura caída y derrota ante Sportivo Las Parejas de la mano de un imparable y destacadísimo Nicolás Solari. Bueno, después de aquella derrota se recuperó ganándole a un endeble, débil Unión de Sunchales, 78-59. Tenemos conceptos del capitán del equipo costero, un jugador notable, el Pato Fernando Borda. Nos encontramos con Fernando Borda, victoria por amplia diferencia y la mantuvieron durante todo el partido. ¿Qué me podés decir vos? Sí, por suerte desde el primer cuarto entramos bien enchufados, creo que sacamos 10 puntos de entrada en los primeros 2 minutos. Ellos vienen perdiendo casi todos los partidos, han ganado un solo partido. Creo que nosotros nos habíamos quedado con la espina de lo del viernes, que creo que lo hemos perdido nosotros, más que lo que ganó las parejas. Así que bueno, hoy por suerte nos pudimos sacar esa espina y sacar una diferencia que al final de la temporada nos va a venir bien, digamos. ¿Qué trabajaron del viernes hasta hoy lunes para poder mejorar los errores del viernes? Perdieron, pero ahora obtuvieron una victoria importante. En cancha no hicimos mucho, creo que charlamos más que nada los errores que cometimos, planteamos un poco el partido de ellos, que por mucho tiempo marcaron zona, así que jugamos un poco contra eso, así que eso fue el planteo del entrenador. Creo que por parte no salió bien. En un momento en el tercer cuarto tuvimos algún bajón, qué sé yo, puede pasar cansancio o por ahí para la pelota que no entra. Pero bueno, creo que cerramos un último cuarto bien, con una buena diferencia. ¿Lo bueno que rescatás de este partido? Eso, que de local no podemos perder, ya se nos había escapado con las parejas y bueno, creo que haciendo fuerte acá de local, con la gente, con lo que es el aliento de la gente, la verdad que la presión se siente para el rival.
Y bueno, la idea es no perder el local y rescatar algún partido de visitante. Creo que ahora el partido que perdimos el viernes lo vamos a tener que ir a rescatar ahora el domingo a hacer, así que esa es la meta ahora. Bueno, muchísimas gracias, felicitaciones y a ganar de visitante. Bueno, muchísimas gracias y déjame agradecer a la gente que vino. La verdad que hoy, lunes, con todo el festival y todo lo que pasó, la gente vino igual y bueno, para ellos este triunfo. Y recibiste una ovación en el triple. Recibimos una ovación, sí, la verdad que la gente siempre, siempre me trató muy bien y bueno, por ahí con un regalito le dimos un poco más. Gracias. Listo, gracias. Bueno, muy bien, me está poniendo al tanto Catéter de todos los detalles de la actualidad. Bueno, señores, esto es por línea de órdenes, usted entenderá la famosa cucaracha que dicen algunos. Aquí estamos llegando al final de la presente edición del informativo. Luchi Escobar estuvo en la cámara aquí en el piso. Rodrigo Simil, custodiado por fuerza de seguridad acá. Federales, claro. Bueno, y en el control Catéter y Martín Velázquez y Emanuel Velázquez, la supervisión periodística de Luis Verón, la dirección de Gigacom Televisión. Por nuestra parte nada más, ha sido un enorme placer. Dios mediante, el próximo jueves nos encontramos y aprovecho a bajar antes que venga munición gruesa, ¿no? Hasta el jueves, chao. Fue una producción de Gigacom.